¿Qué tal, querido televidente? Como usted sabe, cada semana nos damos cita aquí en el Mercado Hidalgo para sondear a las jefas de familia, que son en su mayoría quienes se vienen aquí al Mercado Hidalgo a comprar todo lo que necesita, pues su familia allá en casita, la verdura, la fruta, bueno, todo. Así es que en esta ocasión vamos a ver cómo se están comportando los precios de la canasta básica en este martes. Martes vamos a ver cómo están los precios, vamos a ver con qué nos encontramos, a ver qué nos dicen las jefas de familia. Acompáñame. ¿Cuánto te gastas cada...? No, pues sí se gasta unos 1.500, 2.000 y eso, nada más, lo menos que se puede. ¿Cuántas personas son allá en casita? Son mis dos hijos, yo y mi esposo. ¿Y a la semana? Y a la semana. 1.500. Sí, 1.500, 2.000, porque, y eso, no comemos carne tanto. ¿Cada cuánto comen carne? ¿Una vez a la semana? Una vez a la semana. También ya está carísima la carne. Sí, lo que gasta también mucho es en mandarlos a la escuela, en darles para sus camiones, sí. ¿Y allá en casita tienen un ingreso o dos? ¿Ahora sí que un sueldo o dos sueldos? No, ahorita nada más trabajo yo. Sí. Oye, ¿y qué hacer cuando pues la cuestión se pone difícil? Sí, sí, pues. ¿Te ha tocado estar así? ¿Qué se siente? ¿Qué hace una madre de familia? ¿Cuándo? ¿Cómo resuelve una madre? No, pues sí, solo consiguiendo y ya luego pagando. Sí. A veces hay que endeudarse un poco para sí, llevar la comida. Para salir adelante. Es lo que toca. Es lo que toca. Está caro. ¿Usted dónde más ha hecho mercadito? Allá en Embajadores. ¿Y cómo ve los precios? ¿Está más barato más? Pues como que siento que está más barato allá en Embajadores. Sí. ¿Y por qué decide venir aquí? Ay, pues porque ahorita me quedo más cerquitas aquí, pero yo casi siempre compro en Embajadores. Va para allá. Sí. ¿Y por ejemplo ahorita qué es lo que lleva? Pues las chuletas, de plátanos, verdura, cebolla, y pan. Pan. Sí. ¿Cuánto se va gastando en esto? Pues casi fueron 350 más o menos. ¿Por todo? Sí. ¿Y cuántos días le dura? Pues nomás es para hoy. Nada más es para hoy. ¿Cuántas personas están en casita? Pues son como para 5 personas. Oiga, ¿y qué hacer cuando no hay dinero? Pues ahí tenemos que... ¿Qué? ¿Cómo le hacen las mamás? Pues, ¿cómo le hacen? Revélenos el truco, ¿no? ¿En serio? No, pues ahí le echamos más agua a la sopa. Sí. ¿En cuánto está? 70 el kilo. 70. Oiga, ¿y para cuántas personas es? Como para 8. Para 8. ¿Cuánto compró? ¿Un kilo? 100 pesos. 100 pesos de codillo para 8. ¿Y lleva, digamos, bien o la verdad está ajustado al presupuesto? Pues, más o menos. Ajustado. Ayer fui a la tienda por donde yo vivo. Eran bien poquitas cosas y fueron casi los 400 pesos. Porque la cebolla ya subió, subió el tomate, el jitomate, todo ¿cuánto subió? ¿Están contando ahorita el jitomate? El jitomate me lo dieron, está casi en 50 pesos. La cebolla también subió en 47, el tomate también está más de 40. Lo único que bajó un poquito fue el chile verde, pero todo lo demás está caro. ¿Y eso que compró, para cuántos días le alcanza ahí en casita? ¿Nada más para una...? Pues nada más para una comida. Sí, de hecho yo siempre surto todo mi mandado junto. ¿Y dónde lo surte, aquí o allá? No, yo lo surto allá por Dos Ríos. Ajá. O sea, todo me lo llevo junto para una quincena. Pero ya antes gastaba 1.800. Ajá. No, ahora ya me gasto más de 2.400. La última vez fueron 2.430 más o menos. ¿Y cuántas personas son en casita? En mi casa somos 7. 7, ajá. 400 a la quincena. Sí. ¿Están caro? Sí, sí, está muy caro. Es que ya todo está carísimo. Oiga, ¿y qué hace cuando pues no hay dinerito y hay que comprar? ¿Qué siente una madre de familia cuando llegan esos días tan difíciles? No, pues pues yo vendo cosas, yo vendo Level y vendo Natura, y pues ya de ahí voy sacando, si no tengo, pues de ahí saco, o sea, me da mi hija, me da mi esposo, y ya más o menos con lo que yo gano, pues ya más o menos me la... Sí, pero sí, ya todo está carísimo. 60. ¿60 un kilo de fresas? ¿Está caro o barato? Pues barato. ¿Barato? ¿Cómo cuánto cuesta caro? No, la verdad yo no sé. Pero, ¿tú por ejemplo haces aquí el mercadito o a quién acompañas? A mi mamá. A tu mamá. ¿Y no has aprendido a hacer el mercadito? Sí. Poco a poco le vas agarrando la onda. ¿Cómo ves los precios, baratos o caros? Pues un poquito caros ahorita. Claro, claro. ¿Cómo cuánto gastan en un mercadito que vienen a hacer? Bueno, dependiendo de lo que uno compre, ¿no? Bueno, nosotros gastamos yo creo más de 500 en pura verdura. ¿Y cuántos son allá en casa? Nada más somos 4. ¿Y 500? ¿Está caro? Uh-huh. Son para el perrito. Ah, patas para eso. Queso para hacer chiles. Ajá.
O sea, hasta su perrito tiene menú. Sí, pues es que pobrecitos también le quieren comer. También quieren un... Debe de uno de dar. Algo rico. Oiga, ¿y estas patitas cómo las prepara? No, son para los perritos, nada más así con tortillitas en caldito. Y así se los doy. Pero se los reparto como para 3 días también para que darle sopita o arroz. Y por ejemplo, ¿este cuánto le gustan las patitas? ¿Con 25 el kilo. 25 el kilo. Y en total, ahorita de lo que lleva, ¿cuánto se ha gastado? Y ya me gasté como 80 pesos, porque también compré unos buñuelos, y aquí fueron 30, y aquí 37. Y casi 40 pesos. Uh-huh. Ya, y esto, 25. ¿Y esto que lleva, por ejemplo, el quesito es para cuántas personas lleva? Como para unas 5 personas, porque voy a tener visitas. Ah, bueno, sí. Y es que allá tengo más queso y para cabalar me llevo ese. Ah, ya. Para completar. Tengo los chiles para hacer chiles. ¿Y cada cuánto viene aquí al mercado Hidalgo? Pues como cada semana. ¿Cómo cuánto se gasta cuando viene a hacer su mercado? Como unos 150. Como usted pudo ver, querido televidente, miren, las mamás de verdad que son una cosa maravillosa, son mágicas, porque pues bueno, ustedes ya lo escucharon, se endeudan, tienen que pues ver exactamente las porciones de comida que van a poner sobre la mesa de su familia, porque pues la verdad es que ahorita en este sondeo, no lo mencionaron tanto, pero en sondeos anteriores peleaban mucho la situación de los sueldos, que están muy bajos y los precios siguen incrementando. Entonces pues ahorita pasa lo mismo, ¿no? Las mamás con los ingresos que tienen, tienen que ver la forma de ajustar para su mercadito. Imagínense, lo hacen cada 8 días, cada 15 días y pues bueno, tienen que ver a ver cómo, pero el plato de comida tiene que llegar. Aquí pues se pasaron algunos tips. Unos dicen que en este lugar es más barato, otros mencionan que en el mercado de Embajadoras es más barato. Yo creo que pues ya es de cada quien, depende de los productos que vayan a buscar, pues encontrarán variedad y también variedad de precios. Vamos a seguir sondeando en las siguientes semanas para ver cómo se comportan los precios de la canasta básica. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Daniela Flores.